estamos aquí para recordar a otro compañero más asesinado por el fascismo. Otro compañero que se une a una interminable lista de víctimas del fascismo. Pablo Cisas, un joven antifascista asesinado por militantes del partido político neonazi Amanecer Dorado. Por desgracia, la misma pauta se repite una y otra vez. El capitalismo y sus estados ven en los fascistas su resorte de emergencia para mantener el sistema de privilegios y explotación que somete a las clases populares. ¡Viva la lucha! De forma contraria, los antifascistas, los anticapitalistas y los revolucionarios son el mayor peligro para un capitalismo en descomposición en países como Grecia, donde los niveles de pobreza y miseria llegan a límites insostenibles. Desde Madrid sabemos que nuestra problemática no es muy diferente. Los antifascistas del Estado español conocemos bien las diferentes caras del fascismo. Llegaron al poder en el 39 y se perpetuaron en el 78. Capitalismo y fascismo son dos hermanos siameses inseparables y son las épocas de crisis económica donde se demuestran con mayor descaro para someter a la clase obrera. Es por eso que nunca hemos dejado ni dejaremos de organizarnos para luchar contra el fascismo y el capitalismo. Es por eso que nuestra lucha es más necesaria hoy que nunca. Y para llevarla a cabo necesitamos la participación de todos y todas. Unir nuestras fuerzas porque ante nosotros tenemos un peligroso adversario. Por todas las víctimas del fascismo, ni un minuto de silencio, toda una vida de combate. ¡No pasarán! ¡No! 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 ¡No pasarán! ¡No!